Luminarias de la música como Alex Ubago y Alejandra Guzmán le cantaron a Carin León en su cumpleaños 35. ¡Que viva Ale toda la vida! Pero también tocaron grupos locales como Element y No Sé, en festejo al estilo Tulum y Las Vegas, pero en playas de San Carlos, Nuevo Guaymas. A la cima de Punta del Desierto, en el residencial Bahía Esmeralda, llegaron famosos invitados para disfrutar la vista del Mar de Cortés y carne asada como menú principal. El selecto grupo de invitados, entre ellos Ana Bárbara, Mario Dom, Edwin Cass y Pepe Aguilar, se deleitaron también con interpretaciones de Jesús Navarro y Julio Ramírez, del grupo Rey. La rapera de origen zacatecano Snow the Product también llegó temprano al puerto y se dijo muy emocionada por acompañar a Carin. ¿Y habías venido a Sonora? No, nunca. Mi mamá nació en Sonora, pero no. O sea, siempre ha dicho que nació aquí. Ella se crió en Zacatecas y yo nomás cuando la visito yo voy a Zacatecas. Entonces nunca había venido a Sonora, pero ahorita está contenta de que ando acá. Pero más contenta de que le mande saludos Carin. A celebrar la vida de mi querido amigo Carin y por May, que la adoro. Quiero dar las gracias primero a Carin por la invitación, bueno, a todo su equipo también, a toda la gente que estaba en la fiesta, amigos, compañeros, mucha gente a la que quiero y admiro, y bueno, daros las gracias a todos por el cariño y por la noche tan increíble que vivimos ayer. Edwin, ¿vienes a festejar con Carin? Como debe de. ¿Vienes a cantar? Puede ser que me eche un palomazo, puede ser que no, vengo a tomar, la verdad. La primera noche de celebración estuvo llena de detalles que sorprendieron a los 1,000 invitados, con la espléndida fiesta que ofreció Carin y que se estima gastó entre 15 y 18 millones de pesos. Se sabe que para entrada a la medianoche, los invitados también se deleitaron con dogos, mientras en la bahía decenas de yates observaban la fiesta del ícono del regional mexicano.